Legislativo. Felicitar al Instituto Nacional Electoral por este monitoreo, por este resultado. La verdad es que es un trabajo que vale la pena analizar, aparte de la exposición del resumen ejecutivo que aquí se hizo, porque el Frente Guango de Derecha, su candidata, ha insistido que nuestra candidata tiene preferencia en los medios, que se le está respaldando, que se le está alentando, que tiene preferencia. Y aquí los datos duros que se ha arrojado en este monitoreo de la precampaña es que tiene menos cobertura que la candidata opositora y que además la inmensa mayoría de las menciones son negativas, que es un eufemismo para las campañas de linchamiento permanente que hay en contra de nuestro movimiento, desde el compañero presidente y todos los que nos distinguimos dentro de él, por supuesto incluida nuestra compañera candidata Claudia Sheinbaum Pardo. A una excepción que así de oído escuché, que es Canal 11, donde ese fenómeno no se da. Y también se plantea aquí una preocupación que yo compartiría sobre el tema de la discriminación y la violencia contra las mujeres. O sea, acabamos de celebrar el aniversario de la Constitución 107, eran 219 hombres en los constituyentes, en la de 1857, 133 hombres. Hasta ahora la presidencia de la República se ha ejercido solo por hombres. Va a ser la primera vez que una mujer, no cualquiera, una mujer de izquierda comprometida, consecuente, humanista, que se llama Claudia Sheinbaum Pardo, encabece la presidencia de la República. Y creo que eso va a ser muy importante porque va a ayudar no solo a esto que aquí se está presentando, estas preocupaciones sobre la discriminación, sobre el sesgo, sobre la violencia en muy diversas manifestaciones, que por cierto a las mujeres del pueblo ya están totalmente indefensas, porque hemos avanzado en el ambiente político, pero a las mujeres de abajo esas siguen sufriendo una violencia brutal, física y de todo tipo. Entonces, el triunfo de una mujer y el triunfo de Claudia en 2024 va a abrir una puerta muy importante para las mujeres, va a generar mejores condiciones de igualdad de oportunidades. Yo quiero recordar que en condiciones de igualdad, 5 varones competimos con Claudia y nos ganó. No fue una acción afirmativa, no fue una acción de ningún tipo, una competencia entre seres humanos, y el pueblo determinó que fuera no una mujer, sino que fuera quien se consideró, claro que es mujer, quien se consideró estaba mejor, mejores condiciones, mejor políticamente para lograr mantener nuestro gobierno. Y ese es un mensaje muy importante. Yo creo que hay una tarea fuerte en los medios, porque además, por ejemplo, la candidata de la derecha no está en este monitoreo, pero tiene muchísimas entrevistas. No solo es el tiempo que aquí se ha visto. Por ejemplo, con López Dóriga, no sé si… no hay manera de demostrar si paga esas entrevistas. Yo quiero pensar que es un asunto solo de simpatía, pero va muchísimo ahí, o va muchísimo con Ciro, va muchísimo con espacios que además se caracterizan por ser pugnaces en contra de nuestro movimiento, que se caracterizan por las campañas permanentes de mentira, de denuestro, de intriga, de calumnia. Aquí dicen que son decentes, pues la decencia parte de hablar con verdad. Uno puede equivocarse en las apreciaciones, pero decir cosas a sabiendas que son mentiras, eso no es ser decente. Y los medios, en términos generales, no tienen un comportamiento decente con nuestro movimiento. Yo celebro mucho el monitoreo, celebro mucho que se siga haciendo. Creo que en lo que al Poder Legislativo le corresponde, tendremos que ir avanzando para darle herramientas al órgano electoral para que pueda y tenga elementos para ir generando no solo las observaciones y los señalamientos, sino condiciones para mejorar los problemas que aquí estamos observando. Yo aquí estuve hace mucho tiempo acusado injusta y falsamente de violencia política de género. El único bueno que tuvo eso, me mandaron unos cursos que no servían para nada, pero había uno muy bueno que yo sugeriría que pudiera recomendarse a los conductores de programas de radio y televisión, que sí genera conciencia sobre la desigualdad. Hay un libro buenísimo que se llama
La Mujer Helada, de Anne. Yo no quiero cometer el error de la candidata del Frente Guango Derecha, no hablo francés, entonces voy a pronunciar espantoso seguramente el apellido, pero se escribe Ernaux. Lo recomendaría mucho como una lectura y se lo recomendaría a los conductores varones y se lo recomendaría a todo hombre, que luego no somos conscientes de esta desigualdad, de esta discriminación, de esta injusticia, y que el paso fuerte de las mujeres en todos los espacios públicos del país está generando cada vez una mayor conciencia sobre el particular y que yo comparto de manera absoluta. Yo cierro, como ya lo había comentado aquí, crecí entre mujeres. Larga vida mi abuela María de la Luz Velázquez Villalobos, una mujer, ya lo dije aquí, indígena, pobre, huérfana, que hubiera sido una gran profesionista, pero nunca tuvo la oportunidad. Mi madre, que fue, le dicen madre soltera, que fue de familia, mi tía Rebeca Noroña Velázquez, entre mujeres crecí y las valoro muchísimo, sé de su potencial, sin ninguna demagogia ni retórica, pero sé también de los enormes obstáculos y dificultades que las mujeres del pueblo viven, no solo las que se dedican a política, sino las mujeres del pueblo de manera permanente y cotidiana, y tenemos que hacer un esfuerzo para hacer que eso se erradique de manera definitiva. Y en cuanto a la cobertura de medios, reitero y termino, celebro que el monitoreo acredite que nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo no tiene ningún trato preferente, que al contrario, que sufre no solo la discriminación por ser mujer, sino que sufre los embates permanentes de la derecha, que tienen, pues son tan pobres que solo dinero tienen. Lo que tienen es dinero, lo que tienen es los medios y el reducto del poder judicial, que es el último reducto del conservadurismo y que es el partido más fuerte que tiene la oposición en este momento, con la Suprema Corte de Justicia, con la ministra Norma Piña a la cabeza. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Adelante, señor presidente.